mayoría de la gente es que reciben simplemente charlas educativas, es decir, se reúnen en casa comunal, escuchan a una persona que trata del tema y nada más. Eso se queda muchas veces, escuchan en ese momento, pero después olvidan. Y es muy diferente tener plasmado en un lugar público, ¿no? A través de dibujos, ¿no? Porque es una otra forma de comunicar. Juntos en equipo y todos tenemos un mismo objetivo, lo que vamos a lograr es poder aprender más y por otro lado, y lo que queremos con este taller es poder comunicarle a la comunidad, entre todos nosotros juntos, lo que es el VIH. ¿Qué sucede si el tapiz se parte por la mitad? Se muere. Se muere, ¿no? Entonces no podemos soltarnos nunca, siempre tenemos que estar unidos. Si decimos uno, caminamos lento. Si decimos dos, caminamos normal. Y si decimos tres, lento. Vamos, lento. Cada grupo va a representar el personaje que le hemos dado y va a acercarse al centro, ¿ya? ¿Está bien? ¡Sano! 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 ¿Será un gusano? Mira, acá ya, tienen que hacer como una barra. Hazte la prueba, si no usas el condón, hazte la prueba. No tiene cura, solo tiene tratamiento. Bravo. A casa. Dapi y Satmate. Eso también pues. Cada una de estas frases tiene diferentes imágenes que se vienen a nuestra mente, ¿verdad? No solamente son palabras, también pueden ser figuras, pueden ser colores, pueden ser acciones. Lo que se trata ahora es de dibujar libremente sobre estos puntos. Estamos viendo que en el dibujo dice que sí puedes saludarte con la persona. Si yo tengo VIH y te saludo, no hay problema, ¿no? Entonces, ¿en qué eje lo colocaríamos? El VIH es una enfermedad diferente. Cada grupo tiene que pensar entre todos y dibujar entre todos. Pueden dibujar, pueden hacer letras, pueden hacer canciones, pueden hacer una historia, lo que ustedes quieran, pero en un punto. Entonces, vamos a empezar ya. ¿Alguien de este grupo quiere venir a contarnos un poquito? Que se presente. Yo picho chamene, entra no nunca. No, 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 no ve. Nadie nunca me peta VIH.
No, me han dicho que existe el VIH-Sida. Y él le dice, ¿crees que yo lo tenga? Yo solo estoy contigo. Complementar la imagen que dibujemos, por ejemplo aquí las manos, con el texto que escribamos. Ni chitka no, ni chitka va. Alma, entiendo, no es historia de tom de cajumuña. Chichambe de campo y tama mamá. Educación y salud no van de la mano. Es una, dos, que hay muchas creencias, muchas dificultades para nosotros con la población. ¿Por qué? Porque hay creencias en cuestión de lo que es VIH, hay creencias que no existe esa enfermedad acá. Una, que es brujería o que solamente es enfermedad para homosexuales. Pero para el resto de población no. Hay un poco de discriminación con los pacientes. Su idea en una imagen o en hablar o en expresarse algo completo. Entonces, con estos tres colores vamos a aprender a sacar muchos otros colores, como violeta, como verde, como naranja, como marrón, ¿ya? Entonces vamos con ese color nomás, con tres colores. Estos tres nada más. Y ahora lo vamos a hacer ahí en la hojita que hemos dibujado. En el mural nosotros lo que hicimos fue plantear imágenes
frases donde que muy bien habla sobre cómo cuidar nuestro cuerpo como un territorio. Como hubo muchos enfrentamientos sobre nuestro territorio, como fue el baguazo. Entonces, así como está en mi hoja, también lo voy a hacer en la pizarra. Pero más grande, ¿verdad? Más grande. Exacto, entonces, por ejemplo, ¿no? Acá tengo mi diseño y voy a empezar. Más o menos. Eso quiere decir boceto. Eso quiere decir boceto. Si acá hay una persona, en el mural también va a haber una persona. Si acá hay una frase o un refrán, como decían ayer, también vamos a pintarlo. Antes de ese taller, pequeño taller, o sea, no, a nosotros nos daban charla, pero yo también no quedaba así bien, o sea, siempre me quedaba en duda, pero en este caso, o sea, comparando o sea, con no dibujos, conocíamos el VH, o sea, me quedé. Pero bien, ahora con Dibo claro. Que hemos trabajado, hemos entendido. Ahora algo, ya no tengo ni un duda. Ajá. Así que sí. Yo opino que las gentes, o sea, otras padres de familia o mis compañeros también van a quedar así. De que aquí en imágenes vemos que un señor se va hacia el monte con su cerbatana para protegerse del tigre. El tigre quería comer, pero como el señor tenía cerbatana, protegió del tigre. Así como nuestros ancestros protegían sus comodidades con el cerbatana. De los tigres que podían atacar por sorpresa, nosotros hoy en día tenemos que cuidar las comodidades del VIH-Sida usando preservativos. Entonces, ahora todo lo que tiene que salir mal es ahora. Todos los errores, lo que no queremos ver, las dudas que tenemos, lo hacemos ahorita. Porque... Ahí, claro, corta en dos. Por mi parte, me he sentido muy identificada como adolescente que soy. Este tema para nosotros fue muy importantísimo porque hemos sabido manejar a través de los talleres y después nos fuimos a las prácticas también, que logramos comunicarle a la población que estamos en riesgo de contagiarnos con VIH-Sida, que en la actualidad es muy riesgoso y peligroso en esta zona. Muy bien, entonces.
Entonces cuando es un libro o es un mural, ves ahí dibujos, entonces recuerdas, te queda y recuerdas, ves y recuerdas, pero cuando te dijeron así nomás en palabras, lo lleva el viento, entonces ya no te queda grabación. Entonces, pero al ver, yo me recuerdo rápido, entonces, ah, este me decía, ¿no? Entonces, en ese es un cambio, ¿no? Es diferente. Pero en esta zona particular donde existen las poblaciones indígenas, Abajún, especialmente One Piece, en realidad, esta es una información nueva cada vez que la población tiene su idiosincrasia en relación al tema, ¿no? Esa estrategia que se está tomando y que está apoyando Salud Sin Límites en la estrategia comunicacional, creo que debe ser tomado por el mismo sector para ir difundiendo en otros lugares donde no se ha llegado.